It's nice to win, and definitely after uh, yeah, a team effort like this, it's uh, uh, to Felix. win uh, like this is, is uh, even more nice. Take us back to uh, 12 kilometers to go. It looks like uh, your sprint has lasted for that long. <laughs> yeah, um, our teammate Gianni Vermeer has already uh, told in the meeting this morning that uh, it was possible uh, crosswind uh, in the final 10-11 uh, kilometers and. Uh, Actually, I was not uh, seeing it happen anymore. But then, uh, yeah, boy they were really, really strong, and I was quite far behind. But then uh, there was Ghana, which wheel uh, I could take, and he uh, managed to, yeah, bridge uh, to the first group. But in the end, it still came all together, and um, yeah, it was an expected bunch sprint. Your first win at Tirreno Adriatico, the first win for your team this year. Yeah, I think. Uh, the start of the season didn't uh, go like we all hoped with the team, I think. But uh, yeah, of course, it's still early, and I knew that we yes, just have to stay calm and uh, yeah, just do like we did uh, the previous years, and then uh, the wins will come. And definitely, like uh, a team effort, like uh, today, with uh, yeah, Oscar uh, pulling the peloton all day, and then the team keeping me in a good position, and then in the end, uh, yeah, Mathieu, uh No yeah. uh, I didn't really have to make a long sprint uh, because his lead out was so strong and that makes it profesional. Uh, yeah, so nice. Proficial. Thank you. Jasper Philipsen, el ganador de la etapa número 3, que salía desde Follonica y llegaba a Foligno. Etapa de 216 kilómetros. Jasper Philipsen empleó 5 horas 19 minutos. Ocho segundos. Y aquí tenemos la general de la etapa. Vamos a ver cómo estuvo el top ten de la etapa en el día de hoy. Así es. De la... Oh, 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 oh. De la Tirreno Adriático. Bueno, vamos a ver. Jasper Filinsen, el ganador. Segundo lugar para Phil Bauhaus. Tercero para... ¡Ja, ja, ja! El Vini Vini, el Vini. Vinian Girmay. Yo dije que mi favorito para hoy era Fernando Gaviria y Vinian Girmay. Y casi le pego. Vinian Girmay. Fue tercero en el día de hoy. Se quedó un poco encerrado. Y no pudo disputar muy bien. Pero quedó de tercero y va subiendo posición. En la pasada quedó cuarto y esta vez tercero el Vini Vini. Cuarto lugar para Mateo Moschetti. Moschetti. Quinto para Simone con Sony. Sexto para Watt Van Aert Van Séptimo para Edward towns Octavo para Dylan Grendewegen. Esta vez no pudo noveno para Fabio Jakobsen y cerrando el top Jordi Meus. Bueno, el ganador, el ganador aquí está este señor. Este es el ganador en el día de hoy, Jasper Philipsen del Alpecin. Ese es el ganador, señoras y señores. Ahí lo podemos ver. Le sacó una bicicleta a Phil Bauhaus. El Bini en que se quedó un poco encerradito. Ahí en la valla y lo podemos ver. Incluso empujó, véanlo. El Bini empujó un poco ahí con el hombro porque lo iban a encerrar ahí en la valla. Él necesitaba pasar. Oye, me estás encerrando. Cuidado, quítate. El Bini. Tuvo que meter el hombro. Para que lo dejaran pasar. Ahí está. Lo dejaron pasar. Y cobró el Vini la tercera posición. Bueno, esta fue la entrevista de Philly Jasper. Jasper, el ganador en el día de hoy.